luchadora en un escenario perfecto de la Gira de la Conquista. Una caída sella el destino. Aquí no hay dos de tres caídas. Bienvenidos a la fiesta de lucha libre, Gira de la Conquista. Y ya arrancamos con las guerreras. Es vencer o morir. Y comenzando en este enfrentamiento, Lady Maravilla en contra de Keira. Toma de árbitro lo clásico. Lady Maravilla es dominada. Bueno, el llaveo en el centro del ring. Busca escaparse. Una buena escapada semi-amateur. La cabalga, luego cambia. Busca el toque de espaldas. En menos de un minuto. Quiso poner el número en su casa. Y es rechazada por Keira. Levantan las dos luchadoras después de este primer intercambio que estamos teniendo. Otra vez Keira se ha recordado. Ahí con el derribe sobre la pierna que está consiguiendo Lady Maravilla. Busca la segunda caída, la cambia. Y ahora le arma unas crucetas bonitas con presión. En el candado frontal también. Muy buen castigo el que está teniendo Lady Maravilla. Pero son dos luchadoras que se conocen muy bien. Ahí está el enganche. Buen seguimiento con el toque de espalda. El semipuente. Ahora la casita. El llaveo al ras de lona. Se queda cerca ahora el candado sobre la cabeza con el que está atacando Keira a Lady Maravilla. Buscaba el impulso, pero no. Trata de contenerla. Mira esto, qué habilidad. Busca el enganche. El puente. El arma es grande. Pero no pudo ponerle número a su casa. ¡Y vámonos! ¿Cómo la levanta? Como si fuera una mecedora. Mira esto. Ahora sí. Es la campana. Y el castigo que le están aplicando a Keira. Pero rápidamente es la hiedra la que está ingresando para sacar del encordado a Lady Maravilla. Y está Lady Shani para responder. Y esta enorme estructura, el Coliseo de Yucatán, es el escenario para esta batalla. La hiedra se plancha, brinca la tablita. ¡Lady Shani! ¡Toma! 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 A toda velocidad se lanzó Lady Shani con ese impacto sobre el rostro para la hiedra. Lo dije antes de la transmisión y lo repito. Tengo en mí esa seguridad, esa corazonada de que esta función va a estar brutal, brutal, brutal. Invierte el impulso. Shani tratando de escaparse con esa rana al toque de espalda. El conteo se queda cerca, pero se queda en tan solo dos segundos. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente o pierde con cuenta de tres. Y ahí está. La madrugó Lady Shani a la hiedra. Qué patada la que había conseguido. La hiedra tiene que salir, la princesa del escándalo. Y ahí está esta presentación que está teniendo Lady Shani. Y vendrá el último relevo. De las dos que nos faltaba ver, Hugo, está Vanilla por un lado en contra de Scarlett Bordeaux. Y le dice, mírame, yo soy la bella, tú no tienes lo que yo tengo. Y ahí está el más puro estilo por parte de Vanilla. Le metió un poquito de reggaetón la de Puerto Rico ahí. Y para nada le gustó eso Scarlett Bordeaux. Oh, rudaza, la güera bella. Scarlett Bordeaux lanza a Vanilla Morgan al esquinero. Viene tacleada con todo el cuerpo. Como se lanzó y allá va Scarlett Bordeaux también. Con ese segundo impacto justo en la esquina para Vanilla. Hay bellezas que matan. Y la Bordeaux utiliza su belleza para casi matar a Vanilla Morgan. El impulso sobre las sogas, pero ahí invirtiendo. Bien llevándola sobre la lona con esa derribada. Segundo enganche consecutivo que está consiguiendo Vanilla. Y como lo señaló Guillén, se abre paso a buen ritmo la de Puerto Rico. Pero no nos descuidemos con Scarlett Bordeaux, que quiere lo suyo. La patada a la nuca, a la mera torre. Pues la mandaron hacia afuera del encordado. Y la hiedra es la que está lista para reingresar. Pero ella también por el otro lado estaba Keira. Semibombazo. Keira es agresiva. Doble mancuerna. Las arrudas haciendo de los suyos ahora con Lady Shani. Keira se sirve con la bandeja de plata o la cuchara grande. Al dos contra una. Ya dejaron fuera tanto a Vanilla y ahora buscando sobre el esquina el castigo para Lady Shani. Así es como están atacando tanto a la hiedra como Keira. Y se enciende esta enorme estructura, el Coliseo Yucatán, ante la presencia y el estilo agresivo de estas bellas guerreras del ring. ¡Qué patada la que le están dando! En el muslo, ahí en la parte interna, las patadas y expulsándola del encordado a Lady Shani. Lady Maravilla es ahora la que trata de regresar. Vanilla ya estaba por el otro lado. Pero ya también el ataque de Scarlett Bordeaux y de Keira con base en patadas es como quieren terminar con la boricua. Son bellas, pero son un peligro. Ahí está, doble lazo
Se tendió la güerita. La trampa fue efectiva. La de Puerto Rico es mandada afuera. Quería ahí Lady Maravilla el ataque por la espalda que consigue sobre Scarlett. Y cómo se calientan las cosas, cómo impactan. Y además, los pisotones de Keira sobre Lady Maravilla. ¡Toma! Oye, esa patada mandó a otra ciudad, a la hiedra. Fue directamente a la espalda, pero ya la que consigue otra vez regresar con toda la rudeza es Scarlett Bordeaux. Y yo no me equivoco, todavía creo que la hiedra no sabe si está o no está. Vamos a ver qué tanto aquí con este lazo al cuello. ¡Hubo uno! ¡Viene! ¡La mutó! Y ya usa la tacleada con todos sus encantos. ¡El codazo arriba de Keira! La castigaron las tres luchadoras. Se va hacia afuera del encordado Lady Maravilla. Se han adueñado de este encordado. Ahora Shani otra vez por la espalda y nuevamente sobre la hiedra. La presión es constante. Es una sola caída la que decide el destino. Y esa patada fue de gol de la hiedra sobre Lady Shani. ¡Qué impacto el que acaba de conseguir! Es como si le debiera unos 30 mil pesos. Y ahí están sobre la esquina. Siguen los castigos ahí tomando a Lady Maravilla. La leada que le está aplicando Scarlett Bordeaux a Vanilla. ¡Aguas! ¡Ahí está la bandera! La conecta bien Lady Shani. ¡Viene Lady Maravilla! ¡También la bandera sacada! ¡Y la güerita recibe su patada! Quería el contacto, pero... ¡Ay, mamá! ¡Qué patada las que aplica Lady Maravilla! Y después el reingreso de Keira. Con un puente teledirigido, Keira viene. Semi vuelta al mundo, la paraliza y la manda en contralona. ¡Toma, toma! ¡Qué reilete y qué contralona! Y ahora las que han regresado son Lady Shani, Lady Maravilla y también Vanilla. Ahí está. Lady Maravilla prepara el terreno. A la güerita la bulló. Le dieron y no consejo. ¡Qué patada la que acaban de aplicarle! Y tomándola de la cabellera, ya le están dejando fuera de combate. Han regresado las tres luchadoras técnicas. ¿De qué manera es como se han adueñado de este cuadrilátero en este Coliseo Yucatán? Bienvenidos a la magia, a la pasión, a la acción de la Giro de la Conquista de Triple A. ¡Gózatelo! Estaba el conteo para que regrese. ¡Oh! ¡Qué impacto con el antebrazo y cómo la recibe Keira! Buscaba el otro contacto y va hacia la esquina. ¡Oh! ¡No! ¡Puñalada! ¡Puñalada de Lady Maravilla! ¡Le sacó al aire a Keira! Y la velocidad como la consigue, Hugo. ¡Qué castigo es el que tiene para Keira! Y cuidado, porque allá va de costado a costado a Lady Maravilla. ¡Brutal! ¿Cómo el cuerpo puede resistir ese tremendo impacto? Quedó noqueada, pero no es el remate. ¡Oh! ¡Guillotina a lo Bronco! ¡Qué contacto el que acaba de conseguir Lady Maravilla! Y ahora mucho peligro. Cuidado. ¡Es justo al frente de nuestra mesa! Scarlett Bordeaux está lista desde la tercera. ¡Wow! ¡Plancha! ¡Plancha doble! ¡Bellezas que matan! ¡Qué impacto el que acaba de conseguir! ¡Una para allá va Vanilla! ¡Miren esto! ¡Entre segunda y tercera se lanza con ese tope! Mientras arriba, puñalada de Lady Shani sobre la hiedra. Busca la cobertura. La encuentra del árbitro. ¡Uno, dos, por poquito! A nada se queda después de ese contacto que había conseguido sobre la espalda. Trataba de levantarse la hiedra. ¡Fua! Hay el intercambio de golpes que tiene en este momento contra Lady Shani. Cambia machetazos. La patada de la hiedra, demostrando su rudeza. Giro de su canora. ¡Bonito! Y